¿Qué tal, mi gente de superboxeo? Y bueno, en un sábado de mucho boxeo, desde Las Vegas, Nevada, por ESPN Plus y Combate Space para Latinoamérica, teníamos la velada de Shakur Stevenson contra Clary. Una velada donde, pues, ya hemos dado el reporte de Robeysi Ramírez en un video anterior. Y quedan tres peleas más que pronostiqué. La primera pelea era la de Berlanga, donde yo solo me cuestionaba si Berlanga quedaría, seguiría noqueando en el primer round. Y sí, Berlanga lo noqueó. Un Berlanga que arrasó desde el primer round ante un Sierra, que es un buen rival. En la pelea, Berlanga lo envió a la lona en el mismo primer round, a pocos minutos. Luego Berlanga siguió trabajando, trabajando. Sierra retrocedía. Lo envió a la lona de nuevo en una segunda ocasión, y en esta segunda ocasión me fijé que Sierra ya como que no quería continuar, y Berlanga le mete un buen golpe que quizá no va con tanta fuerza. Sierra se tira a la lona y no desea continuar, pues porque sintió el poder de Berlanga. Berlanga ya tiene 16 peleas, todas por nocaut en el primer round, y cada día es una realidad más. Está muy cerca de ese récord de Edwin Valero, que es por lo que lo están mercadeando. Berlanga es un tipo que pega, y eso no lo puede negar nadie. Hizo lo que tenía que hacer, lo continúan mercadeando muy bien con ese récord. A ver qué sigue en el futuro para Berlanga, pero ya veo que hay muchas posibilidades de que supere ese récord, porque ya falta poco. Y bueno, como yo decía, la estelar debía ser Verdejo contra Nakatani. Ahora vamos al estelar para dar de último lo que fue Verdejo contra Nakatani. La pelea estelar fue la de Shakur Stevenson contra Clary en las 130 libras. Una pelea muy buena, donde Shakur Stevenson ganó y dominó plenamente la pelea. Fue una pelea buenísima, buenísima para Shakur, porque dominó pleno. O sea, si vamos a los primeros cuatro rounds, vemos un Shakur que ganó con un gran trabajo al cuerpo, un buen jab, golpes al cuerpo, y de hecho un jab que entró a la humanidad de Clary y lo sacudió. En el segundo round fue lo mismo, solo que Shakur trabajó al cuerpo, buen jab y un buen upper. En el cuarto round, Shakur avanzaba con su jab y trabajaba el cuerpo. Eso fue en el tercer round. Cuarto round metía combinaciones largas y iba al cuerpo tanto arriba como abajo. Quinto round dominó. Y esta fue la tónica de la pelea, un Shakur Stevenson siendo superiorísimo a su rival. ¡Wow! Algo increíble. Este Shakur Stevenson es una persona, es un muchacho que ya debe ir por un título. Ya no pueden estar poniéndolo contra rivales de tan menos nivel, aunque sean rankeados. En el principio de la burbuja enfrentó a Félix La Sombra Caraballo y lo noqueó. Ahora enfrentó a Clary y le ganó. De hecho, fueron a las tarjetas de los jueces. Y los tres jueces coincidieron con una puntuación de, adivinen qué, 100 a 90. O sea, los tres jueces vieron lo mismo, lo que vio todo el mundo. Un Shakur Stevenson ganando. Stevenson tiene que ir por un título sí o sí. Sea el de Berchelt, o sea una pelea con Valdés, si no es título. O sea el título que se está hablando, que es el de el ganador de su compañero de gimnasio Jermall Herring contra Carl Frampton, el título de la OMB en 130 libras. Pero ya Stevenson no es un muchacho que esté para esto, estar peleando peleas sin título. Debe volver a ser campeón, y más en las 130 libras, ya que están siendo foco, ya que están siendo bien miradas por lo que pasó en la cartelera de Showtime, lo que hablaré en otro video. Y la estelar. Bueno, la semiestelar. La última pelea, la que yo decía que debía ser la estelar. En la que de hecho admito que me equivoqué de pronóstico. Verdejo se ve con un fantasma del pasado, podríamos decir. Se enfrentó ante un boxeador alto y fuerte y le pasó lo mismo. Una pelea donde Félix Verdejo, los primeros cuatro rounds, tuvo un buen dominio, pero un Nakatani que nunca se rindió. En el primer round, Verdejo envió a la lona Nakatani. Trató de finiquitarlo, pero no pudo.
Así continuó Nakatani demostrando su valor, yendo adelante, conectando golpes, quitando de que Verdejo fuera el jab, incomodándosele. En el cuarto round, Verdejo vuelve a enviar a la lona Nakatani y no lo finiquita. A Verdejo se le incomodan mucho los peleadores grandes. Luego de esto vimos un Nakatani que empezó a presionar, a golpear, y un Verdejo desesperado que no sabía qué hacer, un Verdejo que no sabía cómo entrarle, que por momentos metió un buen jab, un gancho, pero no. Nakatani yendo adelante con ese estilo incómodo. De hecho, ya para los rounds finales, por ahí del 8, se veía que Nakatani tenía un problema en el pie. Y con todo y eso, Nakatani seguía hacia adelante y seguía y seguía. Verdejo estaba muy cansado y se le incomodaba mucho a Nakatani. Luego de que Nakatani entra una buena combinación en el noveno, envía un Verdejo a la lona que se vio mal, se vio un poco ido. Se levanta para el conteo, pero ya Verdejo estaba totalmente ido. Nakatani sale a finiquitar y con un dos jabs, Verdejo cae a la lona destrozado. Yo personalmente pensaba que Verdejo ganaría. Y aquí vemos la grandeza de Nakatani. Gana el título intercontinental de la OMB y sorprende a muchos. Y quizá a muchos nos quita ya el hecho de que Félix Verdejo es quizá esa eterna promesa, ¿no? Ese eterno prospecto, le dicen algunos para hacerle bullying. Nakatani sorprende al mundo. Nunca se rindió independientemente de dos caídas. Verdejo nunca supo terminarlo. Nakatani con todo y ese problema de pies lo noqueó. Yo pensaba que Verdejo ganaría. Y me cayó la boca Nakatani. Fue una muy buena pelea, una muy buena exhibición. Felicitar a Nakatani. Y no sé dónde irá a parar la carrera de Verdejo. Teófimo López demostró que a Nakatani se le ganaba, pero hoy Nakatani demostró que es un boxeador de calidad, que tendremos que seguir viéndolo en las 135 libras. Nakatani sorprendió a muchos, hoy me cayó la boca a mí. Trabajó, trabajó, trabajó y hasta que lo noqueó. Fue difícil ver esa imagen de Félix Verdejo tirado en la lona y no pudiéndose parar. No sé qué será la carrera de Félix Verdejo. No creo que los promotores, que Top Rank y Bob Arum estén muy contentos con él. Ya Verdejo tiene 28 años. Ya tiene bastantes peleas y no ha hecho lo que se presupuestaba, lo que se esperaba. Habrá que ver qué será el futuro de Verdejo, pero no es muy prometedor. Felicidades a Nakatani. Esta yo lo había dicho que debía ser la pelea estelar y valió la pena ver esta sorpresa. Verdejo no está a la altura de las 135 libras, que es una de las mejores divisiones, donde está Heini, donde está Teófimo, quien le ganó a Nakatani, donde está Lomachenko de momento. Y no sé, quizá veamos a un Nakatani contra Teófimo, contra otro peleador de Top Rank. Por el momento, Heini debe ir por un título, Berlanga seguiremos viéndolo, y Nakatani tiene que recibir algo, ya que hizo una victoria interesante y se decía que el que ganara esta pelea iba por título. Muy buena exhibición de Nakatani. Como todo japonés, como todo estilo kamikaze, fue adelante, fue adelante, fue adelante y aguantó. Nada que decir. Felicidades a Nakatani. A ver qué pasa con la carrera de Félix Verdejo. Sígueme en Instagram como arroba superboxeo. Y ya sabes. Dale like a este video, activa la campanita y suscríbete a mi canal. Este fue otro video de Super Boxeo.